Pero bueno, Nakamas, qué capítulo más salvaje, ¿no? Madre mía, que se nos despiertan las fieras. Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 987 de One Piece. Ya sabéis que yo suelo subir la review el mismo día, normalmente, alguna vez tarde un día más, pero bueno, que cuando sale el capítulo. ¿Por qué hoy viene el lunes la review? Pues porque a pesar de que muchos ya sabéis que yo realmente lo leo el viernes, suelo esperar a que salga en Manga Plus, en la aplicación oficial de Shueisha, pues por respeto a esa gente que lo lee o lo que sea. Entonces, claro, esta semana ha salido el lunes, no salió ayer domingo, y por eso el Tito Quinto trae hoy la review y no ayer domingo. Pero Nakamas, quiero hablaros de algo muy importante antes de empezar con este capítulo. Y es que ya os dije que tengo dos proyectos en mente. Uno se iba a revelar pronto y ya ha sido revelado tanto en Instagram como en Twitter. Quedaba aquí en YouTube. Y ahora rápidamente os explico este tema. No vamos a entrar en detalles, ¿vale? Ya se irá desarrollando poquito a poco para pasar así ya en nada a la review. Y es que Nakamas he creado una marca de ropa, Quinto Clothing. No vamos a entrar en más detalles. Vosotros de momento seguid al Instagram de Quinto Clothing, ¿de acuerdo? Lo tenéis ahí en la descripción. Dadle caña, apoyad el proyecto. Simplemente siguiendo en Instagram ya apoyáis bastante la situación. Así que Nakamas, de momento dejémoslo ahí. Y ya iremos desarrollando cositas porque la semana que viene ya anunciaremos la primera camiseta de todas. Pero eso, Nakamas, poquito a poco lo vamos a ir viendo. Ahora empecemos con este capítulo 987 que una vez más en Twitter fue trending topic. Este capítulo da comienzo con un coloreado en el que por fin, finalmente, Oda ya ha metido de manera 100% oficial a Jinbe como Nakama en un coloreado. Es el primero en el que lo mete, con lo que es una situación bastante especial. Y eso sí, también detallar que, ojo, que me ha copiado todo el cosplay de Wano, el cabrón del Jinbe. O sea, quiere decir, ya le dan aquí permisito, ¿sabes? Para entrar en los color spread como Nakama y ahora ya pilla confianzas y copia al Tito Quinto. Pues así no, Jinbe, así no. Por lo demás, no es un coloreado, sinceramente, que vea mucho secreto. Podéis poneros a pensar igual que si la fruta, la piña esa que tiene ahí Luffy en la camisa, algo de Marco el Fénix o de su fruta o de la Gomu Gomu. Yo, sinceramente, no creo que haya nada especial. Aparte de eso, bueno, estuve ahí un poco rayado cuando leí el directo con el capítulo con vosotros, con el tema de esos perros que estaban ahí, pero no sé yo si llegarán a ser alguna clase de pista. Y también como detallito que ya tenemos a Zoro con Enma, que ya vemos pues que es de color morada. Simplemente yo creo que son los detalles así más especiales de este coloreado y yo no he visto ninguna pista después de estar así buscándolo. Pero después de esto, Nakamas, vamos a pasar ya a lo que es el capítulo como tal, porque hay accioncita. Accioncita, ojo aquí. Y toda la primera página es un conjunto de viñetas de un recuerdo que nosotros ya hemos vivido en el propio manga, del flashback de Oden, ese momento en el que Oden ya moría, sacrificado prácticamente por Kaido, pues de un disparo, y donde Kosuke Oden tiraba de esa cazuela en la que estuvo una hora aguantando por salvar a sus nakamas, los tiró hacia afuera y que gritando dijo básicamente que adelante, que salven el nombre de la familia Kosuke, que sigan adelante con ello y que Kaido, que ni se te ocurra subestimar a sus samuráis. Oden antes de morir dice que le da igual ser olvidado porque su alma seguirá viva. Y la verdad es que esto lo podemos llevar a dos variantes. Por un lado, por esa voluntad heredada que ha recibido Yamato, el hijo de Kaido. De hecho, a eso se le podría llamar karma divino, porque justo que al que ha ejecutado a Kosuke Oden, su hijo, le salga con la voluntad de este, manda cojones. Y por otro lado también, pues los Vainas Rojas, que van a continuar con su voluntad hasta el día en el que ese sueño de Kosuke Oden, 20 años después, se haga realidad, abrir las fronteras de Wano y quitar a Orochi y a Kaido del medio. A Orochi ya nos lo han quitado del medio sin ningún problema, pero a Kaido obviamente va a ser complicado. Eso sí, desde luego los ánimos y la motivación están rompiendo todos sus limitadores porque en este mismo capítulo, tras ver este pequeño flashback, estamos viendo cómo todos los Vainas Rojas van como unos fieras a por Kaido, consiguen tirarle del sitio en el que estaban de tal manera que van a caer todos en el escenario principal. Y aquí vemos algo muy importante y es que la mayoría de Vainas Rojas que están intentando clavar las espadas a Kaido están consiguiéndolo, están rompiendo, atravesando esa piel presuntamente, aparentemente impenetrable del Yonkou. Con esa rabia acumulada durante 20 años soltada en un único ataque, lo están consiguiendo. Kinemon y Denjiro atravesando lo que viene a ser todo el torso por esta parte de aquí de Kaido. Kiku atravesándole literalmente la mano, que lo estamos viendo en la propia imagen, y la verdad es que Raizo me impresiona también bastante porque con dos katanas se las pone aquí dispuesto a degollarle. Lógicamente esto no llega a ningún lado especial,
pero por lo menos la intención y la acción se han completado. Y ahora sucede algo que impacta no solo a nosotros, sino también a absolutamente todos los piratas bestia de la zona, y es que de repente la herida de Kaido que le hizo Kozuki Oden, esa característica cicatriz que tiene por aquí abajo, dice que le empieza a doler y de repente empieza a gritar. Kaido empieza a gritar de dolor por el ataque de los Vainas Rojas, que de una forma u otra, pues no sabemos por qué, ha hecho también que se revivan esos fantasmillas del pasado de la herida que le hizo Oden, de tal manera que le vuelve a escocer 20 años después. Todos juntos caen, como he mencionado antes, en mitad del piso, tras un terrible impacto donde todos se quedan alucinando por el grito de Kaido. También los piratas bestia dicen que cuidado, que estos por lo visto eran solamente un señuelo, es decir, que debe haber infiltrados por todas partes. Y hay los infiltrados, precisamente, entre ellos Hyogoro de la Flor, liderando a los antiguos Yakuza y algunos de los samuráis de Wano. Deciden que es el momento de dejarse de estar escondidos y dar la cara como los auténticos y verdaderos samuráis que son del país de Wano. Se quitan todos la ropa, agarran sus katanas y comienzan a estar dispuestos a pelear una vez iniciada esta guerra por los Vainas Rojas. Vemos a Yamato y Luffy, y la hija de Kaido le dice a Luffy que ya es momento de ir a rematar a Kaido. Luffy, mientras tanto, alucina bastante con lo que acaban de hacer los Vainas Rojas, diciendo que, hostia, esos son realmente los vasallos de Oden. Y después de esto, mientras están corriendo, Ulti, quien había sido medio derrotada, pero que realmente no lo había sido, por Yamato, les frena el paso y choca espadas, o bueno, no sé si son espadas o qué cojones es lo que chocan. Vemos que lo que choca es como una especie de mazo, también un poco parecido al que suele manejar Kaido y Yamato, lo vemos ahí. Ha habido un choque entre eso, y ahí ya tenemos un poco el primer combate. No creo que vaya a desarrollarse un combate de esta envergadura, es decir, para mí Yamato tiene que aspirar a algo más fuerte, directamente a por Kaido, por ejemplo. Pero de momento, en este capítulo, Yamato va a estar distraída con Ulti en un intercambio de golpes. Y aquí también vivimos un momento bastante peculiar porque, claro, todos los piratas bestia, Ulti incluida y demás, están diciendo a Yamato, Yamato, tenemos problemas, que tu padre ha sido atacado por sorpresa por los Vainas Rojas y le han hecho daño, no sé qué. Claro, todos contando con que Yamato va a ayudar porque hasta ahora ha estado siendo pues un poco esclava, digamos, entre comillas, de los piratas bestia por esas esposas que ahora Luffy le ha quitado. Y precisamente por eso le dice que se olviden de ella, o sea, que realmente ella va a por Kaido, es decir, ya la rebelión ha comenzado y ella se ha puesto del bando rebelde. También entre diálogos de repente aparece, pues hombre, pues alguien que ligeramente importante también es, y de hecho aparece al lado de Luffy, Big Mom. Y aquí hay algo que me gusta mucho, y es que, claro, Big Mom ve a Luffy y le dice ¡Mugiwara! Y va a por él. Pero Luffy de repente se gira y dice, oh, es Big Mom, espera, estoy ocupado. ¿Sabes? O sea, quiere decir, está como poniendo a la lista de espera de repartir hostias a un Yonko, a Big Mom. O sea, le está diciendo como, a ver, no molestes, ¿sabes? Que estoy yo ocupado haciendo mis cosas, luego ya vendrás tú. Y es que claro, si eso pues fuera, yo que sé, a Buggy el payaso, pues te lo puedes tomar así como lógico. Pero es que se le está diciendo a uno de los cuatro piratas más fuertes del mundo. La siguiente página me gusta mucho, me rompió las expectativas y me ha gustado que me la rompa. Y es que vemos como Nami y Carrot, quienes estaban pues apresadas por homies de Big Mom. Yo os comenté que puede ser que Sanji, que sabemos que cuando desaparece pues luego suele aparecer ayudando a la gente o haciendo cosas épicas, yo creía que Sanji con el Red Suit, es decir, con su traje de invisibilidad, iba a empezar a golpear de repente a los homies, nadie lo iba a ver, y rescataría a Carrot y Nami, algo que le encaja bastante, le pega mucho a Sanji. Pero rompen nuestras expectativas, o por lo menos las mías, y me alegro muchísimo porque Nami y Carrot consiguen alegrárselas, ojo. Arreglárselas ellas solas, pues con el Clima Attack de Nami, con el Electro de Carrot y demás, y con sus propias habilidades de combate consiguen librarse de los homies y salir ya pues de ese problema que no iba a durar mucho. Y ahora vamos a un pequeño discurso de Kaido mientras está como recuperándose un poco de ese shock que acaba de recibir porque han conseguido hacerle daño, donde habla directamente a los Vainas Rojas con un discurso que impresiona un poco porque yo creo que es que tiene un trasfondo que todavía no sabemos. Le dice pues que le parece sorprendente que desde Dressrosa, pasando antes por Punjazar, después por la isla fantasma de Zou, hasta conseguir llegar de una vez por todas al propio Wano, que los Vainas Rojas han estado ocultos tras la sombra de los Mugiwara. Y luego dice que le parece una decisión bastante absurda, porque a pesar de haber aguantado algunos durante 20 años, otros que han conseguido romper el propio límite del tiempo gracias a la fruta de Toki, tras conseguir reunir un montón de soldados bastante de manera secreta dentro del propio Wano y fuera de él, que a pesar de todo eso han tomado una decisión bastante mala a la hora de aliarse con piratas, porque eso quiere decir que en el momento en el que se pongan en una mala situación y vayan perdiendo, que los abandonarán, que huirán.
A lo que Kinemon aquí le defiende totalmente a Luffy y dice una frase que me parece de las mayores sacadas de este capítulo. Y es que no nos cuenta nada nuevo, pero siempre que escuchamos esto de cualquier persona en la que vemos que confía en Luffy, nos encanta. Y Kinemon, en este caso, es esa persona, diciendo lo siguiente. Él es el hombre que un día se erigirá en la cima de este mar. Aunque todos nosotros muramos, contamos con él. Estoy seguro de que se acerca el amanecer del país de Wano. Esa es la promesa que hicimos con nuestro amo. Y aquí vemos claramente que está poniendo toda la responsabilidad y todas las esperanzas, más que responsabilidad, en nuestro capitán, en Luffy. Una vez más, un país entero está confiando en nuestro capitán. Y además, estas veces, en esta ocasión no estamos contando como en anteriores veces contra un Shichibukai, como puede ser Crocodile, como puede ser Doflamingo. No estamos hablando tampoco del CP9 como fue para salvar a Nico Robin. No, no, Nakamas. Esta vez estamos hablando de un Yonkou, de uno de los seres más poderosos. Y por si es poco, no un Yonkou, sino dos. Big Mom y Kaido. Y Kinemon y los Vainas Rojas, y probablemente todo el mundo que conozca a Luffy dentro del país de Wano, confía ciegamente en que Luffy será la persona que conseguirá dar ese amanecer que 20 años, y realmente más, desde el siglo vacío seguramente, lleva el clan Kousuki y el país de Wano esperando. Y lo que quería mencionar de que puede ser que tenga un trasfondo es lo que dice Kaido de que un pirata siempre le va a traicionar a la de que vea que están perdiendo. Esto huele un poquito a trauma con los piratas rocks, es decir, que realmente nosotros ya conocíamos que los piratas rocks eran bastante peculiares en el mal sentido, es decir, que tenían mucho problema interno, que no tenían ningún problema en empezar a pelear, incluso a matarse entre ellos. Entonces vemos que no era una tripulación sana, y yo creo que de aquí es de donde Kaido ha sacado esas palabras. Puede ser que en esa famosa pelea de Roger contra Rocks, en donde Garp también participó, realmente hubiera gente del bando de los Rocks, ya aparte de Shirohige, que puede ser que es muy posible que cambiase de bando, donde realmente algunos de esos piratas decidieron huir o simplemente cambiarse de bando porque veían que era lo que les beneficiaba. Yo creo que esas palabras de Kaido tienen ese trasfondo que acabo de explicar. Y venga, Nakamas, los momentos épicos, las frases épicas más bien, no tienen por qué acabar todavía, no. Y es que aparece Big Mom y le pregunta que a qué ha venido Mugiwara, nuestro querido Luffy, al país de Wano, y que no le haga reír diciendo que ha venido a derrotar a Kaido, porque eso no es así, no va a ser así. Con lo que Luffy efectivamente le dice que eso no es así, que él no ha venido a por Kaido. Y es que dice que va a ser a Kaido, a ella misma, a Big Mom, a sus comandantes, a los subordinados, al propio Orochi, absolutamente a todo el mundo viene a patearles el trasero, porque esto es una guerra sin cuartel, es una guerra en toda regla, Nakamas. Un Royal Rumble, vale, las hostias van a volar por todos los lados, no es el único objetivo, Kaido. Big Mom empieza a reírse diciendo que no puede hacer nada con solamente unos cientos de aliados que han traído. Entonces Queen, que está al lado también, pues se empieza a reír bastante de la situación y de repente escucha como unos gritos por ahí de que no, de que millares de personas se han infiltrado de repente por la entrada trasera. Es decir, ellos contaban con lo que estaban viendo, pero resulta que por detrás han entrado unos cuantos miles, entre los cuales vemos que está el señor Roronoa Zoro, no sé yo si dirigiendo a esos, espero que no, porque como Zoro se ponga a dirigir mal asunto. Vemos también a Eustace Kidd llevando a Killer y a los suyos, a Trafalgar Law con sus piratas y alguien por ahí que es un poco turbio porque puede parecer Basil Hawkins. No me sorprendería tampoco esa traición, yo creo que tarde o temprano puede acabar del bando en nuestro bando. Pero luego también hay algo que nos rompe muchísimo la mente, y es que entre toda esa review que están pegando de infiltrados, vemos de repente que hay dos personas que están también entrando por la entrada trasera. Están entrando juntos Perospero y Marco el Fénix, los dos juntos. No está Marco persiguiendo a Perospero y nada por el estilo, o no es lo que parece. Parece que están los dos entrando a la vez, como si hubieran hablado y pactado algo. Obviamente no va a haber traición de Marco el Fénix, eso es impensable para absolutamente todos, ¿vale? O sea, eso no entra en los planes. Entonces, claro, entonces tenemos que empezar a pensar realmente, pero espero, ¿qué se le está pasando por la cabeza? ¿Han decidido aplazar el combate para más adelante ya ayudar cada uno a su bando y ahí ser más legales y todo un poco más regulado? ¿Han llegado a algún acuerdo porque Perospero realmente quiere traicionar a los piratas de Big Mom? ¿Simplemente no los quiere traicionar, pero no está de acuerdo con la alianza y quiere hablar con Big Mom? No sabemos qué es lo que está tramando Perospero, pero desde luego, un poco turbia la imagen es. Y bueno, ahora llega un momento de esos que en el anime van a acabar siendo terriblemente épicos por el simple hecho de tener una banda sonora adecuada, y es que de repente Kaido se empieza a reír y dice que le ha escuchado a Luffy y que acepta su desafío. Adelante, que acepta la guerra, que todo el mundo deje de beber, cojan sus armas y a pelear. Y vemos también el bando de los samuráis buenos de Wano diciendo que adelante, que es el momento de pelear o morir porque toca recuperar el país de Wano, Nakamas.
Kaido se convierte en un dragón y escala hasta el techo de Onigashima, donde se agarran los vainas rojas también y suben junto a Kaido, regalándonos una de las imágenes más increíbles de todo lo que llevamos en el arco de Wano, que ahora os la enseñaré. Tranquilos, que no punda el cánico. Y vemos algo que rompe mucho los esquemas, está relacionado también con esta imagen, y es que Kinemon, uno de los que se agarra a Kaido para subir hasta arriba, le dice a Luffy que luego se ven. Y Kaido, o sea, perdón, y Luffy dice que efectivamente, que vale, que luego se ven. Y Luffy se queda abajo. Es decir, los que van arriba son los vainas rojas únicamente a enfrentarse con Kaido. Se nos regala esta imagen, Nakamas, que es terriblemente increíble, donde vemos a Denjiro, a Kinemon y a los demás vainas rojas todos delante de un Kaido. También posado frente a la luna. Pequeño detalle que vamos a ver ahora también. Dispuestos a enfrentarse mano a mano. O sea, esta situación es una locura y que rompe todos los esquemas. Porque estamos viendo que Luffy está cediendo el combate contra Kaido, por lo menos de momento, a los vainas rojas. Es lógico que Luffy se va a acabar enfrentando a Kaido. Eso yo creo que no hay ninguna discusión ni ninguna duda por parte de nadie. Pero que no empiece directamente el Kaido versus Luffy, sino que estén los vainas rojas de por medio, descuadra cositas. Pero Nakamas, aquí acaba el capítulo, pero no con esto, sino con algo bastante revelador, que bueno, que yo creo que ya todo el mundo se lo esperaba. Yo llevo diciéndolo desde el capítulo en el que apareció Big Mom desmayada en la playa de Wano, que vimos ahí un trocito de luna, que no sé si recordaréis, pero que os hice el cálculo en la propia review, diciendo, vale, si quedan 3 semanas, como dicen, para el no sé qué, o sea, para el Festival del Fuego, y estamos en esta fase lunar, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pa, que iba a coincidir luna llena para el combate. Recuerdo que os lo dije porque estuve como igual 10 minutos viendo en plan en internet las fases lunares y no sé qué. Bueno, creo que todo el mundo se esperaba que acabase habiendo luna llena en el Festival del Fuego. ¿Y por qué? Obviamente no es para hacer más bonita la noche de la batalla, no, Nakamas, sino porque recordemos que tenemos como aliados a los Mink, en especial a Inuarashi y a Nekomamushi. Y los Mink tienen algo especial con la luna, y es que cuando hay luna llena, si son fuertes y manejan bien este estado que se viene ahora, son capaces de dominar algo llamado el Sulong, esa nueva forma que vimos que incluso en Carrot, uno no de los Mink más poderosos ni de coña, ya el hecho de convertirse en Sulong trajo muchísimos problemas a los piratas de Big Mom, destrozando no sé cuántos barcos, pero una locura, y esto Carrot. Imaginaos ahora a los Minks más fuertes como Sicilian y demás, y aún más fuertes, a Inuarashi y a Nekomamushi, que están ahí dispuestos a pelear con el modo Sulong. Es inmediato, Nakamas. Y de hecho, Oda tiene un detalle bastante bonito y curioso, y es que, bueno, termina el capítulo con una imagen súper tenebrosa y terrible de Nekomamushi, pero brutal, diciendo eso, que viene luna llena y que Kaido y compañía se preparen porque los Mink tienen unas bajo la manga cuando hay luna llena. Pero claro, también está guay este detalle porque si nos paramos a comparar, realmente es un guiño al gato de Alicia en el País de las Maravillas, esta imagen de Nekomamushi. O bueno, eso es por lo menos lo que a mí en el directo que hice leyendo el capítulo me recordó. Y la verdad es que mola mucho el detallito, pero desde luego me quedo con la versión de Nekomamushi, que es una puta locura. Y con esto, Nakamas, termina el capítulo. Ya he ido comentando las cositas que voy opinando sobre el propio capítulo según iba avanzando la review. Ya os digo, detalles a comentar. El Sulong que se viene, que puede ser terriblemente brutal, tanto en Inuarashi como en Nekomamushi, y que va a meter en problemas a Kaido, porque está Denjiro, que está rotísimo. Asura Douji, más de lo mismo. Kinemon, estamos viendo que ya ha roto ese limitador que tenía de fuerza desde Punk Hazard, y ahora vamos a ver su verdadero poder, siendo capaz de atravesar a Kaido. Y encima estos dos ahora, el perrete y el gatete, con el Sulong. O sea, Kaido realmente, por mucho Kaido que sea, va a pasar problemas. Lógicamente no va a perder porque Luffy tiene que enfrentarse a Kaido, eso es un hecho. Pero desde luego los combates y la situación que se está montando entre eso, entre el plot twist que nos han metido con Perospero y Marco el Fénix, entrando juntos, Luffy frente a Big Mom, o sea, se han roto los esquemas de una manera muy buena. Y a mí, Nakamas, me gusta cómo está tomando esto la dirección, porque ¿esto qué quiere decir? Ya sabemos que One Piece es impredecible, pero incluso creyendo lo que creíamos que iba a pasar, es que ni un 1% hemos acertado. O sea, se ha roto todo. No nos esperábamos un Kaido frente a los 9 vainas rojas. Yo por lo menos no me lo esperaba y poca gente se lo esperaba. Todo el mundo nos esperábamos un Luffy, Law y Kid frente a Kaido. Y no ha sido así, por lo menos de primeras. Con lo que, Nakamas, hasta aquí llega la review. Y como siempre os digo, Wano está en un momento increíble. Sentémonos, cojamos palomitas y a comerlas disfrutando de todos estos capítulos que se nos vienen ahora, porque la guerra de Wano, Nakamas, empezó en el capítulo anterior. En este ya se ha formado un poco cómo puede ser esos versus, Luffy contra Big Mom, Vainas Rojas contra Kaido y demás. Y estemos atentos porque desde luego
no va a ser eso lo que acabe pasando. Está clarísimo. Oda nos va a sorprender capítulo tras capítulo, como lleva haciéndolo ya semanas y meses. Y nada más. Nada más, Welis. Hasta aquí llegaría esta review del capítulo 987. Espero que os haya gustado. Y os recuerdo, nakamas, que vayáis ahí abajo a mi Instagram de Quinto Clothing a seguirlo y apoyarlo a muerte, porque el proyecto puede gustar muchísimo, nakamas. Y repito, durante esta semana ya enseñaremos la primera remesa de camisetas, el primer modelo. Así que, nakamas, os agradecería mucho que siguierais a la cuenta y apoyaseis a tope este nuevo proyecto. Y por lo demás, como siempre os digo, nakamas, regaladme un likecito en este vídeo y suscribíos si todavía no lo estáis, nakamas, porque esta aventura acaba de empezar. Un saludo, nakamas, y hasta mi próximo vídeo.